y incendios forestales, ¿pero qué decimos? Incendios forestales. Exactamente, normativamente dos, ¿sí? Pero resulta que en Bogotá, como lo vimos en la exposición de Diego, no es únicamente eso lo que está, sino que hay un riesgo funcional por el tema de la prestación de agua y de la natural, y así con cada uno de los. Es muy importante tener eso en cuenta. Sabemos que, como nosotros decimos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático puede entenderse que nosotros hacemos estudios sobre todos los, digamos, los fenómenos, todas las situaciones, pero lo que estamos diciendo es que la norma le ha dado un papel en el sistema al sector público, al sector privado, a las comunidades, pero adicional a ello, el riesgo que es una construcción social, necesitamos que los actores involucrados en esa construcción social se involucren, no es solo en dejarnos el problema, sino en identificarlo antes de que se genere, mitigarlo, y si se presenta. Vamos a ver acá, es una intensificación más de frecuencias y magnitudes asociado al tema de la variabilidad climática. Entonces, lo que hemos querido nosotros acá es, de manera pedagógica, también identificar qué es el cambio climático, cuáles son las principales fuentes naturales para que, pues, la gente se conozca y demos a conocer cuáles son las principales fuentes, porque no solamente son de origen no natural, sino también son de origen natural, ¿sí?, que se presentan a nivel global, que generan ese proceso de calentamiento. Y a nivel de Colombia, ¿qué se espera? Realmente es lo mismo, el mismo contenido de cada una de las caracterizaciones. Y en Bogotá, ¿qué significan esos grados de temperatura? El IDEAN el año pasado sacó los escenarios de cambio climático. ¿Desde cuándo hay registros de ese proceso? No, lo que pasa es que para hacer procesos de cambio climático tienes que tener 30 años de registro para identificar. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Entonces, más o menos, no sé el IDEAN, más o menos de qué fecha tomó las estadísticas, pero es tener un mínimo de 30 años. 80. No sé, yo le invito a que entre a la página del IDEAN, sí. Yo se la envío a usted. Para que... Y identifica cuáles son las posibles alteraciones que se van a dar acá en Bogotá por esos escenarios de cambio climático, esos cambios de temperatura y precipitación. Entonces, aquí podemos dar un ejemplo. Por ejemplo, a 2070 se espera que más o menos cambie entre 1.4 grados centígrados y a 2100 2.2 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que con estos datos y asociados a sus diferentes instrumentos, especialmente el tema del plan de ordenamiento territorial, nosotros tenemos que tomar decisiones. En el parque de Santa Cecilia, esta es la calle Pano, se encuentra en el parque de Calle Pano. Entonces, lo que encuentran es este, no sé si alcanzan a ver este circulito, ¿cierto? Es como el hasta dónde puede el radar encontrar como información, ¿sí? Y despliega todo el proceso de nubosidad de cómo está la ciudad, que son estos colores. Y ustedes pueden asociarlos a estos colores y pueden identificar si está lloviendo o si hay una lluvia ligera o una lluvia muy fuerte. Entonces, eso también es información de que les puede servir a ustedes para sus localidades. No, estoy hablando de la información en tiempo real. O sea, en este momento en vivo. O sea, esto es lo que está pasando ahora. ¿Sí? En Usaquén. Y bueno, sí, Suba, Usaquén, aquí en Gatiba nosotros. Esta mañana amanecemos bastante nublado, entonces. También podemos encontrar las lluvias, ¿sí? O sea, en este momento estamos hablando de nubosidad. Aquí podemos saber si está lloviendo y cuánto están marcando cada una de esas estaciones que tiene el IDIGER. En convenio con el IDEAN, también hay unas estaciones aquí del IDEAN y podemos identificar, creo que es que esto sí se demora un poco cargando, si no me carga. Bueno. Está cuál ha sido el acumulado de hoy en lluvias, ¿sí? Y cuál fue la última lectura. Y pueden entrar aquí en ver registros y entra toda la información de cuánto llovió. Miren, entonces aquí aparece cuánto realmente llovió a la fecha. Pueden hablar, usted me hablaba de cuánto acumulado. Entonces, acumulado, aquí lo hacemos en tiempo real, acumulado en el día y en varios días, en 7 días. Entonces, hay varios acumulados, pueden entrar a mirar. Que de pronto necesitan hacer una noticia, un reporte. Ay, venga, ¿qué tanto llovió? Pues revisen ahí, pueden mirar cuánto fue que llovió, pueden descargar la información aquí en PDF, pueden ponerle la fecha y entra cada uno de los históricos en los meses. Entonces los invito también a consultar esa cajita azul del sistema de alerta Bogotá. Lo que decimos es cuáles fueron las estaciones que registraron ese movimiento que se presentó en la Tierra, ¿sí? Entonces decimos, en este momento hubo una estación, la estación de bomberos de Marichuela, lo registró con una aceleración de 2 a 5 centímetros por segundo.
¿sí? Entonces aquí identifican si lo sentimos y en qué estación. Y ahí también está por localidades, o sea, pueden entrar, ustedes mirar y observar. Y ya básicamente el sistema de alerta también tiene un tema más de como de técnicos, donde pueden observar cuáles son las estaciones hidrometeorológicas y descargar toda la información histórica de las estaciones, dependiendo, se puede usar para universidades. Lo preguntan mucho los estudiantes, necesito hacer un trabajo de maestría, entonces nosotros les decimos, entren a tal lado y ahí pueden descargar toda la información. Pero lo de comunidad lo podríamos desarrollar acá, pero vale la pena que ustedes. Los escenarios, dos, ayudar si es posible en ese momento, y tres, reportar a las autoridades, ¿no? En el 123, que es una línea de emergencia gratuita,
en el que ustedes pueden suministrar todo tipo de información por el tiempo que sea, ¿no? Importante, por eso lo vamos a ver en línea, en primer respondiente. Entonces resulta que la resiliencia, que es una de las características por las cuales nosotros hacemos ese tipo de estrategias, es volver esas comunidades que ustedes representan resilientes, es decir, darles revestirlos de capacidad para poder enfrentar la emergencia de una mejor manera, ¿vale? Entonces ustedes son los tejedores de estos hilos que van a reforzar la resiliencia en sus comunidades. Insistimos en la activación del rol de educadores y de transformación de sus territorios. Y una buena comunicación entre todos los actores, ahí sí, lo que ustedes decían, la institucionalidad, ¿cierto? El presidente de la Junta de Acción Comunal, la lideresa nata, la persona de la esquina, cualquiera, todos son actores, pero la comunicación y esos códigos de sus comunidades, ¿quiénes los hacen y los pasan ustedes en reunión cara a cara, llegando a unos pactos o a unos compromisos frente a la respuesta a la emergencia? O sea, que hay que hacer trabajo extra, sentarse y explicarles que hay unos riesgos como localidad, ¿verdad? Pero que también hay un plan para mitigar los efectos de las amenazas o de las vulnerabilidades. ¿Listo? Estamos claros. Entonces, esta comunicación, miren, entonces está en la página, les decía que es en gentequeayuda.gov.co. Hay dos módulos, uno para comunidad, que somos nosotros, y otro para servidores públicos que ya hablan de otro tipo de respuesta que se dan las entidades a través de las ONG. ¿Listo? Entonces.